Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les traigo un video con todas las recompensas gratis dentro de Fortnite que muchos de nosotros podremos estar consiguiendo y que muchos de nosotros tal vez ya hayamos conseguido, pero es que son recompensas gratis demasiado increíbles, desde picos gratis, emoticonos gratis o hasta una skin gratis dentro de Fortnite. Así que bueno, si se quieren enterar de todo esto y más, les recomiendo que se queden hasta el final del video, ya que tenemos una sorpresita y unas recompensas gratis que nadie sabía y que estarán llegando próximamente dentro de Fortnite. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar rápidamente con este mismo video. Antes que todo y antes que nada, les quiero recordar, ya saben, no se les olvide suscribirse, bueno, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos. Y también recuerden obviamente utilizar mi código de creador, JacoboYG, en la tienda de objetos de Fortnite, que en serio me es de mucha pero mucha ayuda y bueno, me permite a mí seguirles trayendo más contenido todos los días. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno amigos, comenzaremos con algunas de las recompensas que tal vez muchos de ustedes ya sabían. Y bueno, comenzaremos con las recompensas de la FNSS, las cuales serían 4 recompensas gratis: un emoticono, un graffiti, una pantalla de carga y una mochila del número 1. Creo que para lo más importante sería la mochilita. Y bueno, en esta ocasión yo sé que por el canal les he estado avisando tanto de estas recompensas, ya que estas recompensas son exclusivas de cada temporada y que nunca más se podrán estar consiguiendo. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes les gustan las recompensas exclusivas, pero también quieren luego a veces tener cosas que pues al final de cuentas no son exclusivas, pero estas sí son recompensas exclusivas. Recordemos que estas las podemos estar consiguiendo gracias a los diferentes Twitch Drops, los cuales tenemos que ver una transmisión cada fin de semana de viernes a domingo, y bueno, podremos conseguir una recompensa cada una por cada día. En esta ocasión, si tú ya tienes, bueno, la mochilita del número 1, te puedes percatar que ya tendrías el nuevo estilo mismamente de esta mochila, y si en caso de que aún no la tienes, pues bueno, tendrás la oportunidad de conseguir la mochila con su estilo default y este estilo de esta nueva temporada. Aquí sí desconozco un poquito si al conseguir por primera vez esta mochila te otorgan los estilos de temporadas anteriores, pero según yo no. Si alguien de ustedes sabe de esto, por favor déjenmelo en los comentarios. Así que bueno, en esta ocasión podremos conseguir estas 4 recompensas gratis de la FNSS mediante los diferentes Twitch Drops, que obviamente por el canal casi siempre yo les hago un video mostrándoles todo esto y el proceso de cómo conseguirlas, para que no se queden ustedes sin la oportunidad de poderlas obtener. Bueno, tenemos otras 2 recompensas gratis, las cuales serían una musiquita, la musiquita de salvar al mundo, la cual sería esta pequeña musiquita, la cual nosotros podremos conseguir solamente para las personas que tengamos salvar al mundo, y lo único que tenemos que hacer sería entrar mismamente a salvar al mundo, jugar 10 minutitos obviamente en este modo de juego y después regresar al lobby principal de Fortnite. Y bueno, una vez en taquilla revisamos nuestra musiquita y estaremos viendo que ya tendríamos, bueno, otorgada mismamente esta musiquita bastante bonita, y que la verdad es que muchos de ustedes no sabían acerca de esto. Número 2 sería la musiquita del capítulo 3, que bueno, simplemente por entrar a Fortnite y nos metemos justamente a música, te estaremos teniendo esta recompensa, ya que esta no nos la dejaron ver así en formato de recompensa, sino que simplemente si te metes en tu taquilla estarás viendo una pestañita ahí como de que tienes aquí una recompensa. Te metes y ya tendrías esta musiquita totalmente gratis dentro de tu cuenta de Fortnite, que tal vez ni te habías dado cuenta de que ya la tenías. Bueno, aquí pasaremos ya con las recompensas más tochas dentro de Fortnite, que por ejemplo sería un camuflaje gratis de San Valentín llamado Deseo del Corazón, el cual se conseguía para las personas que hayan entrado a Fortnite del 27 de enero al 3 de febrero. Esto debido a la caída de los servidores de Fortnite que estaban teniendo en ese tiempo. Y bueno, en esta ocasión obviamente ya no se puede conseguir esta recompensa, pero muchos de nosotros la pudimos estar obteniendo mediante, obviamente, como te vuelvo a repetir, este proceso. La verdad es que el camuflaje está increíble, está demasiado bonito. Para los que les guste el color rojo y todo ese rollo, bueno, podrán estar consiguiendo mismamente este camuflaje, que ya les digo yo que se ve demasiado increíble. Y bueno, de aquí pasaríamos con la siguiente recompensa, la cual, bueno, ya sería un pico gratis llamado Centro de Corazones. Este pico se podía
conseguir gratis mediante una página web en la cual teníamos que entrar y registrarnos y bueno, jugar un mapa creativo de carreras durante 30 minutos. Una vez que ya hemos jugado, ya nos estarían entregando esta recompensa gratis, que como les digo, es un piquito que la verdad es que se agradece demasiado. Y bueno, sería este pico centro de corazones que muchos de ustedes pues obviamente ya estaban esperando esta recompensa, y sé que muchos de ustedes también ya la consiguieron, pero la verdad es que el piquito está demasiado interesante, así que bueno, se los dejo aquí como dato. Después de aquí, bueno, estaríamos simplemente pasando con las recompensas más tochas, las cuales serían las recompensas gratis de San Valentín, que bueno, estas recompensas gratis eran 4, las cuales, bueno, serían un estandarte, un emoticono, un graffiti y lo más importante, un pico, pero también al final de este evento agregaron un camuflaje totalmente gratis. Pero bueno, estas recompensas todavía este fin de semana tuvimos la oportunidad de poderlas conseguir. Obviamente aquí en el canal les hice yo un video, amigos, es por hoy nada más, se puede conseguir estas recompensas, vayan a conseguirlas de una vez por todas. Y bueno, en esta ocasión, bueno, para poder recibir las recompensas tendríamos que registrarnos en una página y hacer diferentes pasos. La primera solamente era entrar y registrarnos con nuestra cuenta oficial de Fortnite, y ya nos están entregando la primera recompensa. El emoticono se estaría consiguiendo mediante una votación de un mapa creativo, y que nosotros entramos por tan solo 5 minutos a probar el mapa creativo que nosotros hayamos votado. Y ya, bueno, una vez saliéndonos después de los 5 minutos, nos estarían entregando esta recompensa gratis. Y las dos últimas, que serían también un camuflaje y el pico, eran mediante, bueno, nosotros consiguiéramos diferentes insignias. Estas insignias se conseguían mediante partidas en solitario, quedando top 10 cada partida en solitario. Y para obtener una insignia teníamos que quedar 2 veces top 10 cada partida en solitario, y así podríamos obtener una insignia. Así que bueno, simplemente teníamos que quedar 2 veces en solitario y nos entregaban la insignia. Por el canal, obviamente yo aquí les había estado subiendo pues cada día, y bueno, justamente ese día de las recompensas un pequeño bug en el cual, bueno, podríamos obtener este piquito antes que todos, y muchos de ustedes pues gracias a ese video tal vez las consiguieron. Por eso es lo beneficio de tener la campanita activada y siempre estar, bueno, siendo de los primeritos al ver los videos. Miren, aquí justamente sería este el piquito que podíamos conseguir, el cual es un piquito bastante bonito, a mí me gusta muchísimo. Aquí tendríamos el camuflaje corazonada, que también es un camuflaje demasiado increíble, que también es de mis favoritos camuflajes, la verdad está increíble. Y bueno, aquí justamente en bailes también tendríamos lo que vendrían siendo pues simplemente lo de la FNSS. Tendríamos este otro camuflaje, romance condenado, que sería el camuflaje que les decía, y el emoticono devoción dolorosa. También otra de las recompensas gratis que se llevaron en el día de, bueno, en esta semanita, y que nada más hace un par de minutos cuando me encontraba grabando este video se podían conseguir, era un pequeño evento de la NBA 75, en el cual llegaron con un modo creativo y bueno, unos diferentes desafíos que de igual manera por el canal los tuvieron aquí, y a todas las personitas que lo vieron con la campanita activada se enteraron, y podíamos conseguir este graffiti aéreo, el cual, bueno, yo sé que no es la mejor recompensa, pero es una recompensa exclusiva que nunca más se podrá conseguir. Pero bueno, aquí simplemente se los dejo como información. Esto ya no se puede conseguir pues porque el evento ya acabó en el día de hoy, y de hecho las skins de la NBA 75 estarán abandonando la tienda de objetos igualmente en el día de hoy. Bueno, ahora pasaríamos con recompensas gratis, las cuales serían del club de Fortnite y del pase de batalla. Estas son solo para algunas personas que estén pagando dentro de Fortnite, ya sea el pase de batalla o el club, obviamente con el código Jacobo YT, ya se las sábanas, pero bueno, esto es para apoyar el canal. Bueno, este sería un pico y una mochila con diferentes estilos de cada mes que estemos pagando el club, y en el pase sería la skin de la fundación y las máscaras de Haven, que bueno, si nos metemos aquí en tienda de objetos, obviamente colocamos el código Jacobo YT para apoyar el canal, arre que sí. Bueno, nos metemos aquí en el club de Fortnite, podemos ver que al ladito nos haría conjunto legado del club, en el cual, bueno, por cada mes que nos estemos suscribiendo nosotros estaremos recibiendo pues obviamente las recompensas gratis, que sería el piquito con los diferentes estilos y la mochilita de igual manera con los diferentes estilos. Así que bueno, díganme ustedes qué les parecen, a mí la verdad se me hacen unos piquitos bastante interesantes, y bueno, pues ahí simplemente los tenemos. Número 2 pues sería lo del pase de batalla, que sería la skin de la fundación, que sería como una skin gratuita con diferentes recompensas más, que bueno, es una skin que añaden los de Fortnite, y las máscaras de Haven, que últimamente
últimamente estas se pueden conseguir mediante completemos los desafíos. Por el canal ya pueden encontrar todos los desafíos de Haven subidos y los más importantes y los que tal vez, bueno, a ustedes les esté costando trabajo el poderlos conseguir. Así que allá los pueden estar viendo obviamente por el canal para que no se queden sin estas recompensas. Y bueno, la una última recompensa, la cual creo que es la más importante de todas, sería una skin gratis, la cual podremos estar consiguiendo mediante el torneo de comunidad que se llevará el día 28 de febrero en dúos, y que para poder conseguir esta skin gratis todos nosotros tenemos que estar quedando en el top de cada región, o sea, en el mejor top de cada región, que bueno, si nosotros nos metemos en competición, copa de la comunidad de la FNSS, información del evento, y bueno, aquí nos saldría que comenzará en 5 días a partir de que grabo este video, y bueno, aquí tenemos toda la información, premios y recompensas. En el top 625 en Costa Este nos llevaremos una skin y una mochilita totalmente gratis y exclusiva por un tiempo, ya que esta skin de igual manera saldrá en la tienda, pero si nosotros la conseguiremos, pues será una skin gratis que podremos estar obteniendo. Esto, recuerden, se estará llevando en formato de dúo. Si no tienes dúo, comenta tu ID aquí abajo en los comentarios y busca de una vez un dúo antes de que te, bueno, te quedes sin la oportunidad de poder conseguir esta skin gratis, que mucha gente no participa porque no se acuerdan, y la verdad es que es bastante sencillito poder conseguirla. Pero bueno, amiguitos, dejamos ahora sí lo último para el final, y es que, bueno, si ustedes no tienen alguna de estas recompensas las cuales estábamos hablando anteriormente, bueno, también tendremos nuevas recompensas gratis que podremos estar consiguiendo, las cuales serán estas que estás viendo ahorita mismo en pantalla. Estas aún no se saben cómo se conseguirán, pero los archivos aparecen como recompensas gratis mediante un evento. Así que bueno, obviamente por el canal, cuando salgan y cuando se filtre todo lo normalito, aquí se los estaré compartiendo. Y la siguiente y aún no confirmada sería el ala delta de Uncharted, el cual ya estábamos hablando hace un par de días por el canal, en el cual posiblemente esté llegando mediante un evento en el día de mañana, o tal vez no. Esto, o como les vuelvo a repetir, aún no es confirmado, pero según yo, por el evento que se llevará a cabo mañana de cazar recompensas de Fortnite, tal vez nos llegue un pequeño evento a nosotros y bueno, podremos estarlo obteniendo, pero esto aún no está confirmado. Cualquiera de todas estas recompensas que les mostré ahorita mismo, que serían los diferentes emoticonos y así, y bueno, el ala delta de Uncharted aún no está confirmado. De todas maneras, yo por el canal se los estaré compartiendo. Y bueno, por eso siempre les recomiendo estar pendiente al canal con la campanita activada, pegarle un bonito like a este video, y obviamente para que ustedes no se pierdan de nada y tengan la oportunidad de conseguir todas las nuevas recompensas gratis que se estén acercando, porque déjenme decirles que todavía se estarán acercando más recompensas gratis dentro de Fortnite, y que yo quiero que ustedes no se queden con la oportunidad de poderlas obtener. Así que bueno, pues simplemente sería todo. Espero que este video les haya gustado y les haya sido de utilidad. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal con la campanita activada, pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos en la próxima, y díganme quién de ustedes ya tenía estas recompensas gratis. Adiós, adiós, amiguitos. Bye, bye.